desatención en ofensivas del equipo de Sergio Santos Hernández, que trató, procuró en el último tiempo muerto que no se relaje tanto el seleccionado nacional. La tiene Delfino, jugando con Escola, al poste bajo para Walter Germán. Busca el lugar Germán para el disparo, hay silbato del árbitro, su infracción será para la Argentina, señor Fabián Pérez. Sí señor, en perjuicio de Walter Germán, que se la vio negra, cerca del canasto, entonces tuvo que tratar de ingeniársela para penetrar y finalmente sacar esta falta. Cuatro hombres con Germán había. Allí está el plano corto para el jugador argentino, que habrá de sumarse a los cuatro que ya están jugando en la NBA. Va a firmar esta semana el contrato con Charlotte Bobcats de la NBA. ¿Sabés a quién le quiero mandar un gran abrazo y vamos a tratar de conversar con él en algún día de estos? ¿Con quién? A Jorge González. Bueno, hablando de aquellos que estuvieron en relación muy directa con la NBA, sabemos que es un asiduo seguidor de todas las transmisiones, el gigante Jorge González, a quien más allá de las distancias siempre le mantenemos un afecto especial. Pero como no, un piedrazo, un adoquinazo le tiraron a Barem, uno de los proyectos que tiene este equipo nigeriano, jugador del básquet francés. Qué buen pase necesitó de dos tiempos para convertir Luis Escola. 8 puntos para Luis Escola, gran asistencia de Pablo Prigioni. Argentina sacando rédito de esa jugada cerca del canasto. Hoy leíamos una nota en la muy buena página que tiene la Asociación de Clubes Española a Pablo Prigioni, diciendo que está buscando todavía encontrarse en el nivel del equipo, que la idea de él es ir de menos a más. Recordemos que fue elegido el mejor base de la temporada pasada, justamente en uno de los campeonatos más competitivos, seguramente el segundo del mundo detrás de la NBA. Yo creo que en algún momento va a tener alguna tentación en NBA, Prigioni. Ahí está Pablo Prigioni, el cordobés, cuidando la pelota. Juega con Escola, gira contra gira. Camina, ¿no? Venía enredada la ofensiva, mismo Escola se da cuenta, por eso la sonrisa de Luifa, que ahí se mueve los dos pies. Sí. Creo que camina en la primera ocasión. Sí, sí. No sé si en el momento de cobrar. Prigioni va a buscar largo a Tungón, que es el que está encargado de subir todo. Se lleva por delante Barem. Hay falta de ataque. El hombre que juega en el Porte es de Francia. Tevez con la, con las trencitas. ¿Qué? Tevez, la de las piedras. Prigioni, buena cortina del colgado Volkovski, que ha jugado muy bien hasta acá en el Mundial. La tiene Delfino, Prigioni, cortina alta ahora de Escola, que reciben un pick and roll cortito. Delfino, el lanzamiento del Colo, el rebote para Nagomi, la salida rápida para el equipo nigeriano. El lanzamiento desde afuera que no, el rebote cómodo y la subida para Pablo Prigioni. Argentina dominando a voluntad, si bien es cierto que no hay una gran diferencia en el marcador, tranquilo, tratando de jugar la pelota cerca del canasto. Delfino que no, Delfino que no, el rebote para Nagomi. Dos veces Delfino cerca del canasto, no puede compartir, pero hay una falta. A la carrera para atrás el lanzamiento de Oguchi. Tercer rebote de Delfino. Saca Delfino para Prigioni. Buen pase interno. No lo vio venir Luis Escola. 32 a 20, estacionado en esta distancia del partido. El ganchito y el doble. Vamos a achicar un poco la diferencia por parte de Ana Gómez. Primero dos puntos de Anagoni. Delfino
primera dentro para Escola. Buen robo por parte de Barem. El arranque hacia adentro, lo deja Sergio Tabarén, el excelente para tres, que no como el rebote para Escola. Cuarto rebote de Escola, Argentina, repito, dominando a voluntad, no pudo convertir en las últimas oportunidades, así todo, tiene 10 puntos de ventaja. Pablo Prigioni, Volkovichi, Germán. Intenta tirar hacia el sexto Escola. Solito Walter para Argentina. 4 puntos para Walter Germán, primer triple para él. Argentina suma de esta manera su séptimo triple del partido. Hay falta de Escola. Ahí la reconoce. Hay cambio al banco Baruch Escola. Seguramente a la cancha irá Gaby Fernández. Sigue ganando España 34-20 ahora cuando promedia el segundo cuarto. Está Alberto. No le voy a la mano porque usted me hizo la seña del 7, pero bueno. Mubaneke recibiendo para probar desde afuera. Otro rebote para Carlitos Delfino. El cuarto ahí. Prigioni. ¿Qué pasó? Técnico. Piso Berto. La falta del número 5, sí. Aparentemente. ¿Será antideportiva? Porque fue totalmente fuera de la jugada, en otro lugar, en la cancha, la pelota estaba muy lejos de ahí. 35-22, nos indica el marcador. Sí, sí. 35-22. Contra el que se enojó Nacioni. Antideportiva nomás, ¿no? Antideportiva. No. No. No, es técnico. Está bien, entonces lo veo. Sí, señor. Delfino. Recordemos que hubiera sido antideportiva si lo que consideraban los jueces irregular era un contacto. En este caso sería falta. Un punto para Carlos Delfino, con el partido sigue siendo Chapo Nocioni con 2-4 triples para él. 7 para Argentina en esta primera mitad. Si no es técnico, porque en el técnico el ejecutor es la elección. Ahí está Delfino jugando con Germán contra todos. El rebote y la salida de Abañez. 14 gana la Argentina. El lanzamiento desde afuera, el rebote para Volkovich, que intentó Moneke. Hay falta. Se la van a marcar al número 7 a Fabricio Berto. Terminó ganando Argentina 29-20 el primer cuarto. Una producción tremenda de Ginobili y Nocioni en doble, en triples. 6 triples entre los dos. En ese periodo arrancó ganando Australia su partido frente a Lituania 6-2, ocupó ahora 6-4 el partido. 6 puntos para Moreto, 4 rebotes para Berto. Decida de Frigioni con pase al poste para Berto, el lanzamiento desde el fino que no, el rebote largo tocado por Berto, qué buen pase. Para Delfino, abierto para Germán, adentro contra que se vea de la casa, el doble para Walter. Un golazo de Walter Germán cortando de derecha a izquierda con tablero, metiendo la pelota con la zurda. Gran esfuerzo ofensivo para tomar la pelota de Fabricio Berto. 6 puntos para Walter Germán. El pase abierto para Moneke. Intenta cortar por el medio, va contra todos, absurdamente el rebote alcanza a tocarlo Prigioni, pero la pelota lo tiene a Moneke. A Condón, uno de los juveniles conductores que tiene Nigeria. La pelota, el jugador nigeriano. Ahí está Terere.
tiempo muerto. Solicitado por el técnico nigeriano. Momento de descanso. Basketball. We are basketball. We are basketball. We are basketball. Un partido que es dominado a voluntad por Argentina. Solamente lo que se proponga el equipo nacional será lo que ocurra dentro del rectángulo de juego. Arrancó ganando por una buena diferencia. Estos son los tiros de cancha. 33% para Nigeria, 52% para Argentina. Está dominando ambos transparentes. El equipo atlético de Nigeria, sin embargo, no logra continuidad. Nuestra selección nacional, que arrancó realmente muy, pero muy bien. Una producción muy buena del Chapu Nocioni, quien estaba en duda por su tobillo. 4 triples para el Chapulín, 9 puntos para Ginobili, 12 en el primer cuarto con 2 triples incluidos. Por ahora, el partido es dominado a voluntad por el seleccionado que dirige Sergio Hernández. Y solo hará falta saber hasta dónde el equipo nuestro tiene ganas de ampliar la diferencia o de padecer por ahí algunos momentos de laguna, como ocurrió en aquel tiempo muerto que Hernández le dijo, bueno, hay que seguir marcando más allá de las diferencias. Recordemos que si gana hoy, la Argentina jugará sin presión, si bien tal vez con un toquecito de revancha. No, seguro. En Serbia, porque recordemos que le ganó por 20 en un partido de preparación. Delfino. Este equipo, de cualquier forma, y lo sabemos, siempre juega con todo. Bien buscada la falta por parte de Walter Herman. La infracción la cometió Rubanco. ¿Luanco? Sí. Después llamemos mañana a la embajada de Nigeria para poder. Pero digo, no, me anoto la pronunciación como lo dijiste vos, porque yo vi que había sido el 15, pero que lo diga David. Luanco, bueno. Sí, señor. La tiene Delfino. El lanzamiento de Prigioni, que no. El rebote del 15 de Nigeria. Luanco. Esto sirve, este partido, por ejemplo, para Pablo Prigioni. Tiene que aprovechar muy bien los minutos para poder ganar confianza, porque eso lo hace, es el segundo base del equipo detrás de Pepe Sánchez. Falló Muonek, el rebote para Huberto. El sexto. Delfino. Volkovic, el gol. Para el 3 contra la zona Volkovic, que hasta acá, lo repetimos, ha jugado un muy interesante mundial. Primeros 3 puntos del Colorado Volkovic en 2 intentos. Argentina, que ya suma 9 triples en el partido. 8-8 están empatando Australia y Lituania. Tendremos imágenes de ese partido. Pablo Corró. Increíble, Udoca, que no ha tenido una gran participación hasta acá, ¿no? 7 puntos con 2 triples en el primer cuarto todos. Pero no ha fallado en el juego. No. Delfino. Está claro que Argentina no es el rival al que le tiene que enfrentar a Nigeria, ¿no? El lanzamiento largo y torcido. La tiene Carlos Delfino. Se frena. Era la cortina de Roberto. Argentina juega como equipo grande, como equipo candidato, como equipo favorito. Roberto para Prigioni. Desde 7 metros el lanzamiento para 3, que no. Rebote de Muonek, que 2-20 para el final. Primera invitación. Nos comentaba el otro día Fernando Duró que la manera de que los jugadores ganen confianza, tengan minutos, es así. Tirando el aro, como hizo Pablo Prigioni, más allá de convertir o no convertir. Rebote justamente para el cordobés Prigioni. El segundo. Sigue ganando la España a Angola. 44-31. Más allá de la pérdida de pelota de Fabricio Berto, esa posición de debajo del canasto de los jugadores argentinos, yendo de un lado hacia otro, ha complicado mucho a la defensa zonal que impone el equipo nigeriano. Si España le gana hoy, Angola también se asegura el primer puesto. Claro. Thank you.
nota que hay una tranquilidad, que hay una felicidad en el Banco Argentino, sabiéndose superiores a los nigerianos, respetando el lugar como rival. Entonces vemos la muy buena conversión del Colorado Volkovski, que siempre aporta, que siempre suma, el jugador del Kim Kiruso. Para que la bola vaya a la esquina y entre de ahí. Hasta ahora, el más claro de un buen jugador, la acción de paso a él, por eso Pablo ese balón, tiene su partido. Y es muy buena la efectividad de tres puntos, es muy importante para Argentina, porque convirtió 7, ¿verdad? Un número bajo de lanzamiento. Uno de Volkovski, uno de Herman son 2. 4 de Nocioni son 6. 2 de Ginobili son 8. Bien. No hay que darle bolilla a la estadística oficial porque es realmente mala, David. Ya lo veníamos marcando las distintas transmisiones de este mundial. Y Prigioni que va a buscar arriba, no, por lo menos para hacerle perder segundos a Boca. Aquí ha sido bien tomado por los bases argentinos. Sí, sí. El lanzamiento de los 2 puntos convertidos para él. 4 puntos para él. La sube Pablo Prigioni, 41-25. El Delfino. Se muestra, recibe Walter Herman. Abierto para Delfino, de primera para Prigioni. Abierto otra vez para Herman. Poste bajo para Volkovski. Vuela la pelota para Delfino. El lanzamiento de Herman para 3 contra el reloj. El último en tocarla fue Fabricio Berto. Más allá de haber errado el lanzamiento libre, el lanzamiento de 3 puntos, Walter Herman hizo un trabajo muy bueno yendo por el fondo de la cancha y buscando el mejor pase para poder tirar el mejor tiro. Creo que se demoró un poquito Canito del fin en el pase. Después vuelve a hacer el lanzamiento. El lanzamiento, después de recibir falta por parte de Ferere, se la marca a Fabricio Berto. Pide Rodrigo Berto, pero para mí fue falta del corredor, ¿sí? Yo claramente la indicación en el llamado al banco de suplentes para el ingreso de Gabriel Fernández. Ahora sí. Está Gabriel Fernández, el de Bursaco, en la cancha. 2 lanzamientos libres. Se queda corto el primero. Hay otro más hacia adentro. Desde el fondo repone Gabriel Fernández. La pelota la sube Pablo Prigioni. Sigue marcando zona el equipo nigeriano. Pérdida para Delfino. A correr 4 contra nadie. Llegó Nigeria. Los 2 puntos para Jimé Kudoka. 2 puntos para él. Muy buena distracción de Argentina, ¿no? Delfino, Prigioni. Ahí va Herman por el fondo de la cancha. El lanzamiento del lancha Delfino, que no, el rebote arriba de todo para Juanco. Ha tenido un buen ingreso Carlos Delfino en el partido. Y el lanzamiento, el doble. Cuénteme cómo van Lituania y Australia en un partido decisivo por el grupo C. Para el final del primer cuarto restan 2-10, está ganando Lituania por 4-17-13. Yo por mi parte, sí, le cuento que están jugando España y Angola. Al final del primer tiempo está ganando por 10 España, 46-36 de Angola. Era previsible ese resultado, más allá de la victoria de Angola, no había jugado ni contra Alemania ni contra España. Angola, que ya está clasificado de cualquier manera, ha cumplido
¿Con qué es? De alguna forma subjetivo. Claro. Como viene la cosa, el cruce indicaría por ahora pero fue un mundial que arrancó con algunas sorpresas. Exactamente. De hecho, el Benichelo no ha llegado a ser Montenegro. Ya está hablando de la clara de la caída estrepitosa de Nueva Zelanda en este mundial. Contra todos los pronósticos, por ahí la forma en que pierde los partidos, la mala campaña de Serbia y Montenegro. La pelota la sube Pablo Prigioni. A 11 está el partido ahora, esperando el cierre de este segundo cuarto de la Argentina. Prigioni torcido el lanzamiento de tres, el rebote de Moneke. Señores, se ha terminado el primer tiempo. Está ganando la Argentina sobre Nigeria, cuarta presión.